Y docentes de diferentes municipios del norte de Santander se tomaron hoy Pamplona. Las vías de la ciudad mitrada fueron epicentro de las marchas y los plantones de todo el marco de este paro del magisterio. Dolicio Maraniño, ¿qué dicen los docentes? Buenas tardes. Lo tradicional en Pamplona. Buenas tardes. Los educadores del Departamento Norte de Santander hoy en el apoyo al cese de actividades de FECODE a nivel nacional han decidido desplazarse desde Cúcuta para llegar en lo que ellos han denominado un plan tortuga hasta Pamplona. Pese a las condiciones climáticas, los educadores le contaron a Oriente Noticias que siguen en pie de lucha. Los de los municipios salimos a las 6 de la mañana y nos vinimos en plan tortuga, acompañamos el paro, no importa el tiempo, no importa las condiciones climáticas, seguimos en pie de lucha. Los educadores han mostrado que esta es una forma de protestar de manera pacífica, lo han hecho desplazándose con vehículos del servicio público, en buses, en carros particulares, sin importar las condiciones del clima, le han hecho saber a la comunidad que siguen exigiéndole al gobierno nacional el cumplimiento del pliego de peticiones. Estamos aquí, todo el magisterio del norte de Santander, presentes acá en el paro en la ciudad de Pamplona, la ciudad cultural y educativa de Colombia, y le vamos a decir al gobierno de que no vamos a levantar el paro hasta que haya una negociación seria en el pliego de peticiones que FECODE le presenta a este gobierno nefasto que no quiere negociar con los maestros. Los educadores se concentraron en el parque principal, en donde aún permanecen haciendo esta actividad en apoyo al paro nacional del magisterio. Es la información que tenemos desde Pamplona. Continúen ustedes con más información en estudio. Canaltro.com